para Elpidio Valdés. El dibujo animado Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón se estrenó en distintos cines de la capital. El largometraje del realizador, historietista y guionista Juan Padrón refleja de manera amena e instructiva la lucha del pueblo cubano por su independencia. Esta película, como toda la serie de Elpidio Valdés, constituye un clásico de la filmografía de animación cubana que cuenta con el gusto de los niños y adultos. 21 de julio de 1983. Estreno del dibujo animado Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón. Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional.